Mendoza, para que sepas cómo estás. Acá estamos de este lado con todas las noticias y, por supuesto, una de las noticias del día que tiene como caso resonante a una persona que había trascendido la esfera de lo público por haber sido un participante de Gran Hermano. Y después, muchas cosas que sucedieron en su vida, una denuncia que él hizo también en el medio, ¿no? Con una historia muy sufrida, una denuncia en donde también, de alguna manera, se quejó de periodistas, se había quejado de Jorge Rial cuando había puesto su decisión sexual en público. Ahora, Jorge Rial en algún momento había dado a entender, y hoy lo escuchaba más temprano en el canal Colega, en donde está, que había algo más allá de Coraza y su decisión sexual. Había algo más. Había vínculos con menores de edad. Y hoy, unos años después, el gran escándalo, Lili. Contanos el resumen, 5 minutitos, sobre este tema que ha sacudido, por supuesto, a toda la producción de Gran Hermano, de la cual él también formaba parte hoy. Claro, el escándalo de la TV, lo están llamando por estas horas. Marcela, lo vamos a resumir para aquellos que recién llegan a sus casas. Marcelo Coraza es el primer ganador del Gran Hermano. Por eso, además, muchos lo conocen y muchos se identifican con, o lo identifican con, Gran Hermano. De hecho, las imágenes que estás viendo se produjeron este último fin de semana, donde él participa, además, porque es productor del programa. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué hablamos de este escándalo? Porque ha sacudido a la televisión el hecho de que fue detenido en su casa de Tigre, acusado de corrupción de menores. Corrupción de menores que está ligado a la prostitución. Prostitución de menores, porque la investigación, Marcela, es de la policía de trata de personas, conjuntamente con el juzgado 48 de la ciudad, que determinó que hay una red que trae a jóvenes menores entre 11, 14 años, por lo menos los de las primeras denuncias. Los traían a Buenos Aires y de Buenos Aires, además de corromperlos, lo que hacían era ofrecerlos para la prostitución. Y entre la investigación, entre los papeles que se han hallado, las conexiones, los documentos, aparece el nombre de Marcelo, justamente, Coraza. O sea que él es parte de, digamos, de una banda. ¿No? Lo que se habla es que él en realidad es como un consumidor. Por ahora, la primera parte de la investigación lo que determinó es esto, que lo lleva a, en estos momentos, a tenerlo detenido e incomunicado. Fue trasladado, Marce, para que te des una idea, a varias dependencias y en realidad ahora ya se determinó que va a estar detenido en Barracas, en una oficina, en una dependencia, mejor dicho, que tiene la policía de la ciudad, y ahí va a permanecer porque en estos momentos lo que está viendo el juzgado es tomarle declaración a él y a 3 personas más que fueron detenidas. Uh-huh. Entre ellas, el cabecilla de esta banda que reclutaba, Marce, esto es importante, se acaba de determinar, a menores vulnerables y los mandaba a Buenos Aires. Y aparentemente, esta es la información de último momento, es que ese jefe ya tenía antecedentes por corrupción de menores y por prostitución, también en Misiones. La conexión es Oberá, Misiones, provincia de Buenos Aires, la zona norte. ¿Hace cuánto que se viene investigando esta red delictiva? Sí, más o menos 6 meses, pero te doy un detalle que también se conoce ahora. La banda no es nueva. Aparentemente lleva, y escuchá este número, más de 10 años trabajando. Por lo tanto, ¿pero él está involucrado hace 10 años? Marcelo no. La banda, la red, si se quiere, o como vos la quieras llamar, tenía conexiones. ¿Por qué digo esto? Porque las 2 personas que en principio denuncian a esta red tenían entre 11 y 14 años, cuando ellos dicen, a nosotros nos provocaron un cambio en nuestra mentalidad, nos provocaron maltrato, nos provocaron sometimiento y después nos obligaron a prostituirnos. Uh-huh. Estas 2 personas que hacen la denuncia, hoy son mayor de edad, lógicamente, tenían 11 y 14 años en su momento. ¿Y cuándo fue esto? Hace más de 10 años. Por lo tanto, es posible que en las próximas horas se conozcan, una vez que se den a conocer los nombres, lógicamente por ahora se preservan porque es parte de la investigación y porque hay
una incomunicación de aquellos que están detenidos, que son 4 personas, todas hombres, de la zona norte del conurbano y una más en Oberá Misiones, que es la que te digo que tiene antecedentes incluso en Misiones. Esto lo que puede llevar a que se produzca, y es lógico muchas veces, porque uno cuando es que se anima a denunciar estos procesos, cuando sabe que la justicia puede estar de su lado, cuando sabe que ya hay personas detenidas que no los van a perseguir ni a someter, Marcela. Por eso lo que se está hablando es que posiblemente en estas horas se conozcan más víctimas. ¿Las víctimas son chicos y chicas? ¿De qué edades? Por ahora los que han aparecido y que tenemos los principios eran varones. ¿Solo varones? Por ahora varones, lo que no quita, lógicamente, que haya mujeres también. Por ahora lo que inicia la investigación son la denuncia de estos jóvenes de 11 y 14 años ahora, en su momento, ahora son adultos. Ahora, en este momento, empiezan a prestar declaración, ¿no?, los detenidos. En un ratito van a empezar, todavía no empezaron. ¿Pueden negarse? Porque se hacen, sí, por supuesto, sí, se puede negar a declarar tranquilamente. De hecho, lo que sabemos es que Marcelo Corazza, cuando lo van a buscar, porque aparece, presuntamente, por lo que me dicen fuentes, esto todo hay que chequearlo y hay que investigarlo para ver qué tiene de asidero, qué tiene de suerte, cuántos fundamentos y cuántos argumentos hay, aparece en esa lista de gente que consumía aquello que ofrecía esta red. Por supuesto, además, que acá hay un delito que es corrupción de menores, pero hay un delito económico. Esta gente cobraba plata por esos servicios. Se entiende esto, ¿no? De querer traer a jóvenes de Misiones bajo la promesa o de algún trabajo. Los dos primeros que denunciaron que venían a visitar a un familiar que no habían visto nunca, y cuando venían acá resulta que eran corrompidos y después prostituidos. Esta es la cuestión. Así que, en principio, en un ratito, una vez que se haga todo lo que es formal, que es un control de salud, después de la detención, a partir de ese momento es que el juez va a disponer cuándo les va a tomar la declaración indagatoria. Pero esto es importante, están incomunicados. ¿Usaba, se sabe si usaba de alguna manera la marca Gran Hermano? Es posible. Por ahora lo que se dice es que la marca no tiene nada que ver. ¿Él estuvo involucrado en el casting? Él, no, pero digamos, él es productor de Gran Hermano. Sí, pero como se engaña tanto a veces a la gente. Sí. Bueno, vamos al móvil, que está Tucho ahí, escuchándonos. Así es, amplía un poco lo que estaban hablando. Él, a ver, Marcelo Corazza tiene la figura del gran primo, que es quien participa en el juego, y se hablaba de que inducía a los participantes para que tomen ciertas estrategias. Yo te cuento, yo estoy acá en la alcaldía número 4 bis, en la calle Los Hornos, en donde se lo trajo primeramente a Marcelo Corazza aquí, que luego fue trasladado a Parque Patricio, como ya se saben, a Belezarfe 170, una alcaldía especial para este tipo de delitos. Pero para ampliar un poco la data que pudimos recabar acá, es la causa habría iniciado en el 99, previa a su participación a Gran Hermano, pero hay delitos que se empezaron a investigar desde principio de este año, previo al lanzamiento de GH. Por eso hay un revuelo importante en Telefe por esta situación. ¿Pero por qué? Pará. ¿Cómo es tu nombre? Porque me dicen Tucho y a mí me gusta tratar a la gente por apodos, pero la producción no sabe decirnos cómo te estamos dando la bienvenida para que sepas tu nombre. Te digo a mi colega, cronista que te está trabajando. Te digo mi nombre, Emilio Deicas. Emilio querido, ahí está. Emilio Deicas, mi mamá Emilio va a estar contenta. Deicas. Bienvenido a nuestra señal y bienvenido al espacio de Para Que Sepas. Emilio, ¿me decís por qué están tan preocupados en Gran Hermano? ¿Qué puede afectar al normal funcionamiento del programa o qué puede haber utilizado? Yo le preguntaba recién a Lili, ¿qué puede haber utilizado en sus actos delictivos, por los cuales está sospechado, no voy a decir cuáles, pero porque los está investigando, Corazza? Porque es muy común que a veces la gente que está en el medio y ejerce poder chapee, hablando de manera vulgar, chapee con los logros, para propiciar encuentros, para seducir. Te cuento lo que yo creo. A ver, él trabajaba de productor. Tranquilamente puede haber participado, podría haber participado en el casting. Él está en la toma de decisiones. Cuando salen los participantes de Gran Hermano, a la primera persona que ven,
a la primera es a él. Él es, por ejemplo, cuando salió Alfa, que había un reclamo sindical en Telefe, fue quien recibió un fuego de artificio que lo lastimó a Marcelo Corazza. Tenía una participación vital en el programa y era sindicado como el gran primo. Por ende, esto no es algo que le ayuda al programa, ni le ayuda a Telefe, ni a, bueno, a toda la corporación que está detrás. Lili. Bueno, lo que hay que decir es que hay expectativa porque no hay ningún comunicado oficial. Sí, lo que puedo decir, porque hablando con algunos colegas, se sorprendieron muchísimo con la detención de Marcelo Corazza. ¿Por qué? Porque además él tiene relación, él es profesor de educación física, tiene relación con otros jóvenes, entrenaba chicos en el club de rugby de Tigre, por ejemplo, donde también cayó con mucha sorpresa. No esperaban una noticia semejante ni nada de que tuviera que ver con la detención. De hecho, estuvo, insisto, las últimas historias que estamos viendo allí en imágenes son historias que él publicó este fin de semana. Nada hacía pensar esto. Por eso, Telefe no habló sobre el tema todavía. Marcos Borbán, que fue el creador de Gran Hermano. Bueno, no sabemos hoy, ¿no? En la edición de Gran Hermano. No sabemos porque hoy hay algún, claro, lógicamente, todos los días hay actividad. Lo cierto es que hay una cosa. Él es, si se quiere, el primer ganador de Gran Hermano y su fama trasciende. ¿Por qué? Porque él fue el primer ganador, el ganador de Gran Hermano. Sí. Es ex Gran Hermano, pero también es actual. Pero es actual, o sea, productor. Digo por los grados. Es actual Gran Hermano, ex ganador, sí, sí, pero digamos, su productor. Participación es fundamental hoy también. Y además te digo, cuando salen los aquellos que pierden el juego, salen con él, incluso él los acompaña, hay un equipo y él está también. Es decir, hoy forma parte de la producción. Por esto, lo que hay que hacer es un poco también el impacto que tiene. Está relacionado con esto, pero no es del producto Gran Hermano en sí mismo de hoy, de la actualidad. Lo que hay que decir y que acabo de averiguar en cuanto a la investigación, ¿a qué se dice? Que el cabecilla que quede bien en claro, me dicen de las autoridades que están investigando el tema, el cabecilla no es Marcelo Corazza, pero sí aparece vinculado. ¿Por qué? Porque hablamos de corrupción de menores. Y en la corrupción de menores, aunque el cabecilla hoy está en esa figura misionera, del misionero, así le dicen, Marcela, sí, esto está confirmado por la investigación, uh-huh, en ese nexo, tanto el cabecilla como aquellos que son miembros de esta red o que posibilitan que esta red funcione y este delito, sí, funcione, están todos complicados. Vamos, lo que pasa es que hay que ver que vamos a ir avanzando con los detalles de este caso, por supuesto, porque durante nuestro programa, el recorrido de Para que sepas, probablemente tengamos novedades de la declaración. Uh-huh. Están apartados, de alguna, sí, manera se está esperando que expresen, pero hay que ver también qué aconsejan sus abogados. También estamos a la espera, ahí con nuestro cronista Emilio, de si alguien de la producción de Gran Hermano quiere expresar, por supuesto, alguna notificación oficial desde el canal. Gracias, Emilio. Volvemos enseguida con vos. Cualquier novedad, tenés prioridad. Vamos a arrancar Para que sepas y le vamos a dar la bienvenida a María Eugenia Vidal, que ya está escuchándonos. Vamos a hablar un poco de política, de actualidad, pero me parece interesante si podemos compartir el clip de arranque del programa y arrancamos. Cambiará mi vida desde esta noche, desde esta noche. No quiero ese día más la abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos pesos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que no la veía su libertad. Cambiará mi vida desde esta noche, desde esta noche. No quiero ese día más la abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos pesos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía.
cada golpe, las personas se quedan contra la pared en el ingreso. No, el Señor es muy importante para hablar con nosotros. No habla con terrenales, habla con semidioses como en la mitología griega. Yo no puedo recorrer con Santa Fe y avalar frentes de frentes donde yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico. Tanto el 2020 para 2024. Entonces, hay una negación. Entonces es más fácil discutir quién va a caer. Estado, ¿quién mide para ser gobernador cuando si fueran solamente los puros en la provincia de Buenos Aires perdemos la elección? Estamos rogando que Milei saque muchos votos. Eso habla de que hemos perdido el norte político. La candidatura de Alberto Fernández ya fue. Está claro que simplemente está haciendo un juego especulativo, pero creo que no hay absolutamente ninguna posibilidad. Pensándolo racionalmente y viendo cuál es la realidad de lo que recoge en las encuestas de opinión Alberto Fernández. Familia tan normal. Todo muy normal, ¿eh? Una Argentina en donde pasan cosas, pero la agenda de los que tienen que defender tus ingresos está en la interna política. Ahora, claro, la interna política también se está comiendo parte de la agenda de actualidad de nuestros referentes de la política, porque estamos de cara a definiciones, sobre todo de cara a lo que es el proceso electoral. Bueno, bienvenida, María Eugenia Vidal, con nosotros, ya de blanco. Gracias. Ya estás entrando en blanca y radiante. Ya estás. Decime, ¿podemos revelar si el vestido es con cola o sin cola? No, no tiene. Es un vestido muy sencillo muy y no es blanco. ¿Ah, no es blanco? No, pero no debe blanco. Ser de la gama. No voy a decir mucho, pero blanco no es. Igual, bueno, bien, antes de que entremos en política, está bueno para el tema que venían tratando antes, que todos los que te escuchan y los escuchan sepan que hay una línea gratuita, que es el 102, para que todos los chicos y adolescentes que nos están escuchando y están sufriendo maltrato o están sufriendo abuso, hay una línea donde pueden pedir ayuda, que está desde hace muchos años, y para que no se sientan solos, porque el abuso es una situación de mucha soledad. Es sobre todo miedo. Cuando uno es chico, ¿no? Sí, claro. Y lo único que no puede pasar es el silencio. Así que todos sepan, cada vez que ya que van a hablar mucho de este tema, porque se trata de un programa muy visto, aprovechemos para difundir que esta Totalmente. Línea existe y que los chicos pueden pedir ayuda. Nosotros lo tenemos siempre abajo. Bueno, es una cuestión casi legal el Zócalo, pero está bueno resaltarlo. Ahora, se hace la denuncia y después, ¿cómo son los tiempos de la justicia? Lamentablemente, no son tiempos que nosotros podamos definir, ¿no? Pero es cierto que es muy difícil primero hacer la denuncia. Es muy parecido a la violencia de género, ¿no? Es muy difícil pedir ayuda. Y cuando pedís ayuda, tarda mucho la justicia en protegerte, en repararte. Casi que muchas víctimas se arrepienten en el camino de haber pedido ayuda porque se sienten más desprotegidas que antes, ¿no? Pero bueno, hay que alentar a hacerlo y la justicia tiene que poner esto en urgente. Es el primer urgente. Si un chico pide ayuda, es urgente responder. María Eugenia, ¿vas a ser candidata a presidente? La verdad es que creo que a nadie le importa mucho, para serte franca. ¿Cómo que no? No sé, creo que a los argentinos hoy no les importa mucho si yo me lanzo o no me lanzo, si se lanza ni Horacio, ni Patricia, ni nadie de Juntos por el Cambio. Creo que parte de lo que ustedes decían, ¿no? Los políticos de fiesta electoral, es esto, los políticos discutiendo algo que los argentinos no discuten. Escuché decir que la política está en un circo. Es un circo, dije. Que la política es un circo sin público hoy. Y que la gente no está dentro de la carpa donde hacen el show, sino que está afuera. Y no quiere entrar. Porque lo que ve no le interesa. No le interesa toda esta discusión. No podés ver esta discusión mientras no sabes si llegás a fin de mes, si pueden matar a tus hijos por la inseguridad, si vivís en algún lugar del conurbano de Rosario o incluso de otros lugares del país, si te viene una ola de calor que durante 15 días te saca la luz. Hay gente que ha estado 6 días sin luz. Tenemos, ¿no? Y todavía gente tiene gente no con tiene corte, ¿no? Sí, entonces, sí. Si no sabes si tu hijo pasó de año o no, porque el sistema, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no se entiende. Primero fueron por la no repitencia, ahora sacaron una resolución donde cada escuela define cuando los chicos ya habían rendido los exámenes y no sé, todavía desde la pandemia no se recuperaron las clases normalmente.
Entonces, en ese escenario, ¿qué te importa si Cristina, si Máximo, si el Chino Navarro? No, eso, pero ¿no te parece que Argentina necesita referentes en los que la gente pueda pararse? Sí, pero para que los escuche, primero tiene que sentir que sienten lo que les pasa. Cuando todas estas discusiones y el comentario es cuál es el acto de esta semana, donde alguien le va a decir algo a otro, uh-huh. o qué, cuál va a ser el programa de televisión donde alguien insulte al otro, no importa si son del mismo partido o de espacios distintos, como digo yo, la grieta no es entre los políticos, ¿eh? La grieta de hoy es entre los políticos y los ciudadanos. Y el enojo, el hartazgo, la angustia es completamente justificada, completamente justificada. Si no le empezamos a dar respuestas... Incluso fuera de lo electoral, yo ya lo que estoy diciendo es, lo que pasa es tan urgente, que no les quiero decir a los argentinos no, porque si ustedes votan Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre, no, le estoy diciendo al gobierno, ¿saben qué? Si no saben cómo hacerlo, mañana le mandamos un equipo de economistas, mañana les decimos cómo bajamos el narcotráfico en la provincia, los ponemos todos a disposición. ¿A qué economista mandarías? Hoy, Hernán Lacunza y su equipo. Sin duda. Me acompañó a mí. Sí, sin duda. Me acompañó a mí 3 años mientras fui gobernador, casi 4, mientras fui gobernadora de la provincia y agarró el Ministerio de Economía Nacional en el peor momento después de la PASO. ¿Crees que tiene que ser el próximo ministro de Economía? Sí, en cambio, no tengo duda. Si hay un cambio de color político. Sí, confío en él, pero que además no es él. Tiene decenas de economistas prestigiosos acompañándolos y trabajando no desde ahora, porque empezó la campaña, desde hace más de 2 años en un programa económico para la Argentina. Con lo cual, creo que. No la da un presidente la respuesta, la da un equipo económico. Ahora, yo te escucho decir, bueno, no hay que hablarle a la gente, pero vos le decís a tus propios compañeros de Juntos por el Cambio, de Espacio de Militancia, que son ellos los que no tienen que salir a hablar públicamente o disputarse candidaturas en este momento. Yo creo que el problema no es la competencia, el problema es la mala competencia. Si nosotros competimos por quién tiene la mejor propuesta en o programa económico, quién tiene la mejor propuesta en seguridad. Hace una semana se dio un debate de qué hay que hacer con Rosario. Y ahí Patricia decía, no, el ejército tiene que estar en un cordón de seguridad. Yo decía, no, tenemos que mandar al ejército a las fronteras, cambiar la ley, estoy de acuerdo con Patricia, pero no para ir a la ciudad. Y esa es la buena discusión. La discusión de, hagamos, estamos de acuerdo que hay que hacer algo en Rosario, que lo que se hizo hasta ahora no funcionó. Discutamos, por supuesto, matices en valores en común. Ahora, cuando discutimos si uno es muy vehemente o el otro es tibio, si... Esa discusión no nos lleva a ningún lado. Hace que, para mí, automáticamente el que nos está viendo desconecta y dice, igual, listo, es todo igual. Ni a nosotros como periodistas nos interesa hablar de eso ya a esta altura, pero sí me interesa saber cuáles son las propuestas que hacen, por ejemplo, que María Eugenia Vidal sea diferente a Larreta o sea diferente a Patricia Bullrich o tenga discrepancias en los programas que se presentan con respecto a la oposición, que sería el oficialismo. Primero creo que compartiendo los mismos valores hemos tenido caminos distintos. En mi caso, yo tuve el honor enorme de gobernar primero con Mauricio como vicejefa a 3 millones de porteños y después a 17 millones de bonaerenses. Son más de la mitad del país o la mitad del país. Y esa es una experiencia que creo que para lo que viene yo me encantaría ponerla al servicio de los argentinos. ¿Por qué? Porque no, la Argentina no está para improvisar, no está para parches, no está para recetas mágicas. Necesita un plan concreto, consistente en todas las áreas, no solo en la economía, porque hablamos de la inflación todo el tiempo, que es como lo urgente, pero en seguridad es lo mismo, en educación también. No podemos seguir dándole hoy a un chico que nace en un barrio pobre como único destino un plan. Y la única manera de cambiar eso es cambiar la educación, porque si no, nunca va a poder salir de ese lugar. ¿Qué hay que hacer en educación? Primero, algo tan básico, me encantaría decirte, como creo, y de hecho presenté proyectos, que hay que llevar robótica y programación a las escuelas, y eso también. Pero hoy hay que hacer algo más obvio, que haya clases todos los días y además que aprendan a leer y escribir. Esas cosas en Argentina estaban. Esas cosas, cuando se creó la primera ley a principios del siglo pasado, fines del anterior, la ley de educación común, un chico llegaba de otro país, inmigrante de Rusia, de Ucrania, de cualquier otro lugar, no hablaba castellano, entraba a la primaria y salía leyendo, escribiendo y hablando castellano. Tenía otro idioma y aprendía a leer y escribir en castellano. La escuela pública generaba eso. Hoy nuestros chicos no comprenden texto. Lo hizo a fines del siglo anterior y principios del siglo pasado y lo hizo durante la mayor parte del siglo pasado. Ahora, hoy los chicos no solo tienen una escuela que se pensó hace más de un siglo, y no aprenden ni robótica, ni inglés, ni programación, ni nada de lo que les demanda el mundo,
sino que involucionamos. Sí, por un lado, desde después de la pandemia no se recuperaron las clases plenamente. También tenés chicos que van a buscar afecto, contención y comida a las escuelas, que en realidad no creo que sea esa el primer objetivo de un colegio. Y eso no cambió. Pero te quiero preguntar sobre algo que por ahí no se habla tanto y tiene que ver con la evaluación y la capacitación a los docentes. Vos me decís, a mí me gustaría incorporar robótica, me gustaría incorporar nuevas materias, entiendo, y también calificarlos. ¿Y los docentes cómo harías para que cambien también la dinámica o vayan evolucionando también? La buena noticia es que cuando vos querés innovar en el sistema educativo, la gente responde bien, los docentes, los alumnos. Mira, nos pasó en la provincia. Nosotros en la provincia pusimos programación y robótica en todos los jardines de infantes y en la escuela primaria, en 2 años de la escuela primaria. Los chicos respondían bien y los docentes también. Hicimos convenio con las universidades que tenían ingenierías para que capacitaran a los docentes de la escuela pública. Les dimos no solo el kit, el equipamiento, eso para la foto, para decir que estás equipando la escuela. Lo importante es que el docente sepa cómo usarlo, sepa cómo enseñar. Y funcionaba bien. Y tus docentes lo recibieron bien, porque hay muchísimos. Yo creo que la mayoría de los docentes del sistema quieren enseñar y quieren darles herramientas a los también alumnos. También tienen que ganar un poco más, ¿no? Sí, sin duda. Sí, claro que sí. Han quedado muy retrasados. Hoy, lamentablemente, todos han quedado rezagados. Hoy el salario real en dólares es el más bajo de la región en Argentina. ¿Y qué harías con esta situación? Porque supongamos que te toca asumir un cargo, un rol preponderante o ser presidenta, no lo sé. Pero tenés que tomar decisiones en el comienzo de la gestión. ¿Qué haces? O sea, ¿por dónde vas? Porque tenés que recortar el gasto o de alguna manera adecuar los gastos a tus ingresos para no seguir solventando con déficit. Pero por otro lado, ¿sabés qué tenés? Sueldos retrasados de lugares claves como fuerzas de seguridad, educación. ¿De dónde vas a sacar los recursos? Primero, creo que coincido con vos en que hay que llegar al equilibrio fiscal el primer año. Y la verdad es que hay muchos lugares sin recortarle salario a los docentes y a los policías. Podés empezar con las empresas públicas, podés empezar con muchas transferencias discrecionales que hoy se hacen a las provincias, podés empezar reduciendo estructura inútil del Estado. Yo lo hice en la provincia. Cuando yo me fui, dejé 700 cargos y había bajado un 40% los María cargos Eugenia, políticos. ¿Qué empresas públicas te referís? Hoy hay 1.800. ¿Qué tal? Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien. A ver, y en ese caso concreto, que esto es clave, me parece, porque si bien es cierto que vos decís este circo sin público, estoy de acuerdo, están aplaudiéndose, la política está hablando entre ellos. Ahora, en agosto, el voto tiene que estar. Entonces, la gente también nos queremos, y me incluyo, nos queremos informar un poco ahí. Vos decís empresas públicas, ¿cómo cuál? Aerolíneas, AISA, las de energía, hay muchísimas. En la, ¿de recorte de gastos o de privatización decís? Yo te diría que muchas no las compraría nadie por la mala gestión que tienen hoy. Digo, Aerolíneas le hicieron monopolio desde hace 3 años. Yo estoy viajando por todo el país, tengo más de 60.000 kilómetros encima. Tenés menos vuelos y más caro que en el 19. Claramente esta política no funcionó. No creo que nadie le quiera comprar Aerolíneas hoy. Nadie del sector privado. O sea, que el que plantee privatización me parece poco realista. Ahora, sí las podés llevar como mínimo al déficit que dejamos en el 2019. Pero eso tiene que ver... Que no es déficit cero, pero que es mucho menos de lo que estos años de expansión generaron. La Constantina intentó y la verdad que después se tuvo que ir. El déficit de Aerolíneas bajó durante nuestro gobierno. Y dijiste AISA. AISA como un ejemplo, están todas en esa condición. Pero están los gastos, todas en condición de déficit. ¿Los mayores gastos de estas empresas son por dotación de personal? Ha aumentado, la mayor parte han aumentado la dotación de personal todos estos años. ¿Y qué haces con esa gente? Porque vos tenés un mercado laboral bastante limitado hoy. ¿Y qué haces con el que labura todos los días o que labura informal? Y no tiene la garantía de estar en el Estado toda la vida bancado y con un sueldo garantizado. Pero si lo le seguís pidiendo que haga el esfuerzo para seguir sosteniendo un Estado que va a tener que seguir emitiendo y que todos lo van a tener que pagar con inflación. Pero ¿qué hacemos? Porque o le tenés que pagar indemnizaciones y si esa persona queda en el sistema dando vuelta como desempleado, también te va a ir a pedir un programa social, un plan social, una asistencia social. O sea, bueno, obviamente no solamente tenés que hacer equilibrio fiscal, aparte tenés que hacer otras reformas y además de que el Banco Central deje de emitir. Además tenés que hacer reformas estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva, vos tenés hoy leyes de contrato de trabajo que se dictaron, una ley de contrato de trabajo que se dictó antes de la televisión color. Apareció la televisión color, apareció el celular, apareció internet, aparecieron las plataformas de transporte de personas y de mercaderías, donde hoy trabajan
decenas de miles de argentinos. Nada de todo eso está contemplado en la ley de contrato de trabajo. Tenés multas que se, millonarias en los juicios laborales que te los llevan los laborales, que los abogados. Cristina Neuquén, sacando la grieta, Cristina Neuquén decía esto de o hegemonía o consenso. Hegemonía no hay porque nadie tiene el poder para avanzar hacia un lugar y hoy tampoco parece haber consenso. Entonces, en el Congreso, ¿qué haces? Porque en diciembre, gane quien gane, el Congreso va a estar más o menos, no te digo que para un lado o para otro, va a estar medio partido en dos. Y ahí, este es una gran incógnita. ¿Qué hace el que viene? ¿Cómo generás un mínimo consenso? Primero, estamos muy cerca de la mayoría. Nos faltan 13 votos para tener mayoría en diputados y unos pocos senadores para tener mayoría. De hecho, hoy en el Senado el oficialismo perdió la mayoría y ya está habiendo presión para que haya sesiones con los senadores que se separaron. O sea, no es una realidad en diciembre, ya empieza a ser una realidad hoy. Yo creo que ese número se puede construir sin el kirchnerismo. Lo que no se puede es seguir procrastinando, postergando decisiones, porque el día a día de los argentinos es cada vez más doloroso en función de que no haya dolor. Pero cada día que pasa, los argentinos sufren más por la no toma de decisión, como si no hacer nada fuera indiferente a la realidad de la gente. María Eugenia, vuelvo a lo que decía Ramón, porque yo lo destaco, digo, vamos a encarar un proceso electoral y me parece sano conocer cuáles son las propuestas, obvio, incluso dentro de un mismo espacio. ¿Tu programa de gobierno tiene diferencias con el de Larreta? ¿Tiene diferencias con el de Bullrich? ¿Hay diferencias? Yo aspiro que en lo económico no las haya. Aspiro que le demos la tranquilidad a los argentinos y estamos trabajando para eso con Luciano Laspina, digo, todos los equipos del PRO, pero también con los equipos de radicalismo, con Eduardo Levi Seyatti, que es el referente de los radicales. Estamos trabajando para que haya un programa económico común más allá de quien sea el candidato. Después creo que hay diferentes perfiles y puede haber matices en la política de seguridad, en la política educativa, que está muy bien que los haya y que haya más oferta y una competencia sana. Ahí es sana. Donde vos ves. Pero en lo económico diría que va a haber un consenso. Yo trabajo para que haya un solo programa económico común a todos, porque creo también que los argentinos, los que producen todos los días, los que no consiguen dólares para importar, los que están atravesando la sequía, tienen que saber que programa, va a un gobierno. Perdóname, María Eugenia, ¿y ese programa tendría que tener otro sesgo de acumulación y de matriz de capital? ¿Y en qué sentido lo perfilarías vos? Bueno, no llegué a contar todo, pero creo definitivamente que todas estas políticas son parte de un plan de estabilización de inicio para que baje la inflación. Ahora, no alcanza si además no potencias las palancas de crecimiento de la Argentina. ¿Cómo va a crecer la Argentina? ¿Cómo va a generar trabajo? Y ahí tenés sectores que generan dólares, sectores que generan empleo y sectores que ambas cosas. Claro. Pero, y donde la Argentina hoy es competitiva, pero todavía no está desarrollada lo suficiente. A mí me parece muy bien que Cristina Kirchner el otro día haya hablado de la minería. Sí. Pero señores, hace 20 años que gobiernan. Ahora se dieron cuenta que la cordillera de Chile exporta 17 veces más que la Argentina y que de un lado y del otro está el mismo recurso. ¿Cuántas discusiones más? Digo, avísenle a sus senadores, a sus diputados provinciales, a muchos diputados nacionales y senadores que no quieren discutir de minería porque simplifican la discusión viendo de un lado está la minería y del otro lado está el medio ambiente. Cuando hay países como Canadá y otros países del mundo que resolvieron las dos cosas, que son medioambientalmente responsables y explotan los recursos mineros. En un país como el nuestro, que tiene la riqueza que tiene en cobre, ¿cómo no vamos a generar trabajo? Bueno, el litio, ni hablar, que ya se está desarrollando en Salta y en Jujuy. En el mar de la en el mar petróleo. ¿Cómo no vamos a desarrollar estas riquezas que además generan trabajo y trabajo de alto salario? Ahora, lo mismo pasa en otros sectores. Digo, yo creo que también hay que definir esos sectores. Ese es el mundo de la proyección. Uh-huh. Pero tengo que preguntarte por el cortísimo plazo, que es lo que estamos transitando de cara a una elección y cómo pensás que si hay un cambio de gestión va a terminar este gobierno en términos de números. Hablas mucho de la economía. ¿Cuál es la proyección de Argentina para ustedes? Va a terminar mal, va a terminar peor que en el 2015 y muchísimo peor que en el 2019. Va a terminar con más pobreza, más inflación, sin reservas, sin crédito, tarifas atrasadas y tipo de cambio atrasado. Pero eso no hace falta ser economista para saberlo. Uno ve lo que pasó y ve lo último que pasó en los últimos 3 años y sabe que va a terminar así. Y sobre todo ve un gobierno que si en 3 años no tomó decisiones profundas, en el último año tampoco está dispuesto a hacerlo, ni tiene el consenso interno para hacerlo. ¿Hay que devaluar? Hacerlo.
¿Cómo? ¿Pensás que hay que devaluar? Yo creo que la devaluación sola por sí misma es peligrosa hoy en la Argentina. Lo que sí tenés que tener es considerarla en un programa económico más amplio. Ahora, decir que con devaluando vamos a resolver los problemas me parece simplificar la realidad. No, pero bueno, es una de las cosas que mencionás, ¿no? El atraso cambiario. Entonces, como siempre se genera esta disyuntiva por la experiencia que se hizo en el marco del primer gobierno de Juntos por el Cambio, que fue con Macri. El primer tramo hubo una devaluación, se quiso acercar el tipo de cambio que estaba pisado, oficial al club. Creo que hay que tener aprendizaje, ¿no?, de esa experiencia. De esa experiencia yo creo que nos enseñó, no se puede salir del cepo un día para el otro, tampoco lo puedes mantener para siempre, pero tiene que ser, sí, así como te digo, hay que sincerar y hay que hacer un plan de estabilización desde el día uno y enfrentar la inflación, no puedes salir desde el cepo desde el día pero uno. Entonces, quien condujo la economía como Prat Gay, que no la conduzca más. Porque él tomó esa decisión. Yo dije que Hernán Lacunza es mi ministro de Economía. No, por eso no, estoy de acuerdo. Pero muchas veces hay una intención y después el poder se reparte de otra manera. No, y... yo creo que, por eso te dije que me parece tan importante tener un programa económico común. Incluso más allá del nombre de quien lo lleve adelante. ¿Piensa lo mismo Macri? Ahora sí, que claro que piensa lo mismo. Sí, Mauricio cree que tiene que haber un programa económico común. Porque además lo que hay que hacer en Argentina es muy difícil, pero absolutamente imprescindible. Porque si no lo hacemos, el dolor diario de todos los días los argentinos se va a profundizar, va a haber más pobreza, va a haber más inflación y lo que a mí me parece peor y más angustiante hoy, que es como la ausencia de futuro. Los argentinos hoy, vos le decís futuro y piensan en un muro negro. No se imaginan el futuro, por eso se van nuestros hijos, porque no imaginan un futuro en la Argentina. O si lo imaginan, lo imaginan negro. No imaginan, no tienen esperanza. Entonces, yo prefiero poner la verdad sobre la mesa, aunque sea difícil, aunque genere discusiones ideológicas. De entrada. Y ser muy clara. El camino va a ser difícil, sí, va a ser difícil, pero la dificultad va a tener un sentido. Hoy atravesamos dificultad sin horizonte y sin sentido. Ahora, María Eugenia, yo escucho tus argumentos y, por supuesto, ¿no?, sin la crítica a la política actual, son los mismos que dan dentro del núcleo duro del kirchnerismo para fomentar que Cristina Fernández de Kirchner revise su decisión de no presentarse. Hay quienes creen en el oficialismo que es necesaria una figura fuerte en esta nueva elección. Te pregunto esto porque imaginás tal vez un escenario en donde Cristina sea candidata y en ese sentido, Juntos por el Cambio debería redefinir también su estrategia política. Yo creo que el oficialismo, más allá del nombre que le ponga la boleta, representa lo mismo. Ya lo vimos con Alberto, lo vimos con Massa, ahora lo vemos con Cristina, lo vimos durante 20 años. No importa quién pongan en la boleta, está claro que qué modelo de país representan. Y la verdad también tengo que decir es que está claro que no tienen candidato. Porque si Cristina, tienen que ir a buscar a Cristina para que sea candidata, es porque no tienen candidato. En cambio, Juntos por el Cambio tiene el problema de tener muchos candidatos, aparentemente, ¿no? Y eso habla bien, porque eso quiere decir que mucha gente creció, que no es un partido dependiente de una sola figura. El kirchnerismo se volvió Cristina dependiente. Hoy tienen que... Bueno, la tienen. Después de haber puesto un presidente que fracasó, pero que era lo mismo, con la misma receta, con lo mismo, con distinto nombre. Después de la misma manera que atravesaron estos años, hoy tienen que ir a volver a buscar a Cristina para competir. Eso habla de la ausencia de equipo, de la ausencia de crecimiento de liderazgos. En todo caso, Juntos por el Cambio tiene un buen problema, que es que tiene muchos buenos candidatos. Está bien, pero ¿y si ella juega? ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? ¿Cambia la estrategia política? No. Porque la política es estrategia. No, Juntos por el Cambio no va a definir, como nunca lo hizo, ¿eh? Juntos por el Cambio nunca definió sus candidaturas en función de lo que hacía el Frente de Todos, que además generalmente definía la semana anterior. Entonces, nuestra dinámica es otra, es una dinámica más amplia, donde va a haber más discusión, donde hay más candidatos, donde eventualmente va a haber paso y competencia. ¿Y me parece que tiene otra lógica. María Eugenia, ¿cuándo te lanzás o estás esperando alguna decisión de Macri? Yo ya dije que si Macri competía yo no era candidata, así que sin duda, si soy coherente, debería esperar a que él tome una decisión. ¿Y tiene una fecha límite? No. Ok. No. ¿Y si él te dice...? La fecha límite es la que todos sabemos, que es el día de cierre de lista. Pero me acuerdo que hace unos días vos me dijiste... No me puede decir la reta que me baje, no es mi jefe, es mi amigo. Ahora, Macri tiene otro liderazgo. Si Macri te dice, mira, María Eugenia, no, yo no voy a jugar, pero vos no juegues. No, creo que él no haría eso. Él no haría eso. No me pediría que me baje. Tampoco lo va a hacer con otros, ¿eh?
Él no creo que baje a nadie. En todo caso, él va a decidir si compite o no. No me imagino que él siente a ninguno de nosotros para decir no compita. ¿Lo ves más cerca de competir, dada la estructura que no estamos teniendo? No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque desde que volvió, volvió y se fue a Rosario, así que no lo vi. Calculo que esta semana nos veremos, pero no lo sé, no sé cómo volvió. Te lo doy vuelta, porque yo lo que intentaba preguntarte, y lo insisto en la pregunta, ¿está la circunstancia del país para un candidato nuevo, para alguien que emerge, o está la situación del país para candidatos que ya pasaron por la presidencia y tienen esa experiencia? Después cada uno juzgará si buena o mala. Insisto, ¿estamos para un escenario Cristina y Macri o estamos para un escenario de alternativas nuevas? Yo creo que el país está para un equipo, no para un candidato. Y el que no lo entienda va a fracasar. Creo que lo que hay que enfrentar es muy complejo para pensar que esto lo va a resolver un presidente o una presidenta. No va a pasar. Pero el liderazgo es de un presidente. Por supuesto, el liderazgo es de un presidente. Pero ese liderazgo incluye entender que no puede tomar las decisiones solo, que va a gobernar en marco de una coalición, que esa coalición y ese gabinete requiere liderazgos muy... las coaliciones. No lo creas tanto, la nuestra cumplió 8 años y gobernó sin el nivel de confrontación que tuvo el kirchnerismo. Pero los radicales quedaron apartados, hubo muchas internas, el que pensaba diferente en un momento salía eyectado de gabinete. Hoy la coalición sigue en pie y lo más importante, competimos en PASO en el 2021 en 17 provincias, hubo 17 pasos de la coalición. Y en todas, en la inmensa mayoría, creo que un caso puede haber quedado fuera, al día siguiente, perdedor trabajó con un ganador. Entonces yo creo que Juntos por el Cambio ya pasó el temor de la PASO y de lo que iba a pasar. Lo pasó en la provincia de Buenos Aires, donde Manes y Santilli compitieron y el día siguiente estuvieron juntos contra todas las especulaciones que se hacían. Entonces creo que eso ya lo atravesamos. Ya pasamos por el camino de competir y seguir juntos. ¿Qué hacemos con los programas sociales? Porque ya sabes más o menos, o te están dando los números de cómo podría llegar a terminar el año. ¿Qué hacemos con la gente que hoy vive de un programa social? Vimos que la intención de la actual ministra de Desarrollo Social fue darlos de baja y vos viste que hubo muchas manifestaciones. Y hay gente que dice, si me dan de baja el programa social, no tengo cómo compensar esos ingresos en el sector privado. Yo creo que la discusión en la Argentina no es si alguien que necesita ayuda para comer tiene que recibirlo o no. La discusión en Argentina pasa por otro lugar. Es si lo que recibe desincentiva la búsqueda de trabajo y quién se lo da. Entonces, me parece que la política social del gobierno que viene, si este no lo hace, y yo creo que no lo va a hacer, es primero cambiar quién se lo da y quién lo controla. El problema que se agravó durante este gobierno, además del incremento de los planes, es que los funcionarios que otorgan y que ejecutan los planes están de los dos lados del mostrador. Están protestando en la calle y también están adentro otorgando los planes. Y eso es un escándalo. Es un escándalo de corrupción y además es un escándalo por la intermediación. Eso se puede terminar desde el primer día cambiando una cosa que tiene el programa este de Argentina, potenciar trabajo. Lo que hay que cambiar es quién firma la planilla a fin de mes. Hoy en el 90% de los casos, los beneficiarios de planes sociales, el que les dice vos cumpliste o vos no cumpliste la contraprestación laboral es un movimiento social. Y los movimientos sociales te van a cortar la calle todos los días. Sí. La pregunta es, ¿por qué van a cortar la calle? ¿Porque dicen que le sacamos los planes a la gente o porque se los sacamos a ellos? Entonces, primero hay que empezar a plantear la pregunta correcta. La segunda cuestión es, ¿por qué muchos que reciben planes no buscan trabajo? ¿No? Y si eso no se convierte en un desincentivo a la cultura del trabajo. Yo creo que hay muchas cosas para hacer ahí. Primero, poner a la educación como contraprestación, que nosotros lo habíamos puesto en el gobierno de Mauricio y se sacó. Las mujeres que recibían un programa estaban obligadas a terminar el primario o el secundario, porque eso era bueno para que ellas consiguieran un mejor trabajo y también era una política de género, que las sacaba de sus casas, que las hacía mejores, digo, que mejoraba la educación de sus hijos. Digo, hay que volver a eso, eso como estructural. Segundo, tenemos que mejorar la política económica, porque si los salarios no mejoran, tampoco hay incentivo a buscar trabajo. Y tercero, tenemos que controlar bien. Porque no puede ser que alguien que trabaja gane menos que alguien que recibe un conjunto de planes. Entonces, todos esos problemas no tienen una sola respuesta. Tienen muchas respuestas que hay que empezar a hacer desde el primer día. Bien. Sobre esto, no sé si viste en el tape de arranque, el Chino Navarro, hablando, ¿no?, de programas sociales y de movimientos sociales, referente al movimiento Evita, habló de la necesidad o de la búsqueda que tienen ellos de que Milei gane cada vez más votos. ¿Vos qué opinás de Milei?
Yo creo que Milei ha venido a representar a la política este enojo y hartazgo de muchos argentinos, y que es entendible. Ahora, también digo que con el enojo, ni en la política ni en la vida construís nada. Vos con el enojo pones un límite, ¿no? Decís, hasta acá, me enojé, se acabó. ¿Y después qué? ¿Al día siguiente qué? Necesitas experiencia, necesitas equipo, necesitas un programa, necesitas mostrar quién te va a rodear. Es un camino complejo, tenés gobiernos provinciales, municipales, consejos deliberantes. De vuelta, un presidente solo no cambia nada y tampoco el enojo solo cambia nada por sí mismo. Yo entiendo el enojo, lo entiendo y está justificado. La combinación de 40 años de democracia sin responder a los problemas de la economía, más los privilegios de la política, hace que los argentinos estén enojados con razón. Ahora, yo no les voy a mentir, como no mentí antes en muchas preguntas difíciles que me hiciste. El camino que va a sacar a la Argentina adelante no es el enojo, no es romper todo. Eso te puede sacar la bronca. Ahora, al día siguiente tenés que seguir viviendo acá, tenés que seguir resolviendo los problemas sí, y necesitas... Puedes decir, nuestros hijos se quieren ir, no todos tienen esa posibilidad. Por supuesto. Te diría que la gran mayoría se queda. Carlos. Bueno, pero estaban... La pregunta sería la siguiente... Acaba de decir la jueza Arroyo Salgado que la provincia de Buenos Aires, y hubo ahí un episodio que ella relató durante la gestión suya, va a terminar como Rosario. ¿Qué opina? Primero, el conurbano puede ser Rosario si no se hace nada, no tengo duda. Pero no solo el conurbano, el Gran Córdoba, el Gran Tucumán. Yo vengo de recorrer todo el país, no... Dar la pelea contra el narcotráfico tiene consecuencias. Pero hay narcotráfico ya en Buenos Aires. Sí, sin duda, pero puede ser peor. Porque cada día que vos no haces algo, el narcotráfico no es que se queda igual, crece, avanza. Avanza y ocupa el lugar que el Estado no ocupa. El problema de los narcos en los barrios no es solamente que venden droga, es que después son los que financian, los que dan crédito, los que compran la zapatilla, los que pagan la fiesta de 15. Sí, pero el narcomenudeo, ahí está el error siempre. Caer en el narcomenudeo, eso no es lo importante. Todo es acá importante. No, es importante, todo, por supuesto todo. Que todo es importante. Ahora, lo que ocurre es que acá el grueso de la cuestión es el financiamiento que escapa al narcomenudeo. Y sobre eso, ni el gobierno de ustedes, ni este gobierno, por supuesto, se ocupó de este asunto. Hablas del lavado, sí, no tengo duda, del lavado de activos. Lo que quiero decir ahí con esto es lo siguiente, para que la gente entienda como si pensara en una cadena de supermercado. El narcomenudeo es la cadena de distribución. Es el local que tiene el supermercado más grande en el barrio. El Express, muchos vamos a eso, bueno, es ese, el local que tiene en el barrio. Sin eso es mucho más difícil. ¿Eso solo no alcanza? Tiene razón, Carlos, no es solo eso. También es cómo entra la droga a la Argentina y cuáles son los controles que tenemos en la frontera. También la persecución del lavado de activos. Ahora, claro, en una economía con el nivel de informalidad que tiene la Argentina, es mucho más difícil perseguir lavado de activos. Hay que hacerlo mejor, sin duda hay que hacerlo mejor. La justicia, ¿qué nivel de capacitación, de fierros tiene para investigar que la UIF tengo un rol mucho más importante y que no sea prescindente de todo lo que pasa? La FIP tiene que tener un rol relevante. Hay mucho para hacer también ahí. No es de vuelta, es como con los programas sociales. Quien viene y te dice, yo lo resuelvo esto con una sola cosa. Ojo con las recetas mágicas. Ojo con las recetas mágicas porque la Argentina es compleja y los programas tienen que tener muchas balas al mismo tiempo para poder resolverlos. Para levantar a la Argentina, ¿cuántos años hace falta? Yo creo que en 4 años podés empezar a resolver algunos problemas, como el de la, crónicos, ¿no? Como el de la inflación, como el de volver a crecer. Pensá que la Argentina tiene el PBI per cápita de 1975. Yo tenía 2 años. O sea, los argentinos producimos lo mismo que cuando yo tenía 2 años, voy a cumplir 50. Pero somos bastante más, en cantidad. Así es, y somos muchísimos más. Entonces, la Argentina puede volver a retomar un camino de crecimiento sostenido, que no es crecer a tasas chinas 2 años por rebote y después volverte a caer, como nos pasó ahora. Es, en serio, crecer tal vez menos, pero durante 10 años seguidos y que empiecen en esos primeros 4. Podés bajar la inflación, podés ponerle un freno al narcotráfico, por lo menos que no siga creciendo y empezar a pacificar zonas que están tomadas como Rosario, como el conurbano, como Gran Córdoba, Gran Tucumán. Podés hacer que los argentinos sientan por una vez que
aunque es difícil, ya arrancamos. Y esta vez arrancamos de verdad. Eso creo que es lo que tenemos que proponernos como meta para el próximo gobierno. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Te tenés que ir, así que te agradezco que te quedaste unos minutitos más. Queríamos tenerte hace rato para que sepas. Así sí, que, ya sé. Bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Te invitamos para ver la foto sí, del vestido. Claro. Muchas gracias. Chau, chau. Muy bien, tenemos información urgente. Y tiene que ver con la detención de Marcelo Corazza, el primer ganador del Gran Hermano, detenido esta tarde por corrupción de menores y prostitución. Esa es la carátula. ¿Qué acaba de decir Telefe? Que es un tema personal de Corazza y que va a colaborar en todo lo que pida la justicia para aclarar el tema. Por eso sus abogados están trabajando, pero el programa, por supuesto, y todo lo que concierne a Gran Hermano sigue su curso. Un tema personal, dijo de Corazza. Esto como primer tema, pero también en estos últimos minutos la que habló fue Tamara Paganini, quien había sido su compañera en el momento. En la final habían estado los dos. Termina ganándole Marcelo. Hablaron incluso ellos de qué pasó cuando terminó el programa, de la fama tenían que acostumbrarse a vivir con todo eso. ¿Qué dijo ella? Que está sorprendida realmente, que no puede creer todavía, estas fueron sus palabras, por lo bueno de su persona y lo compañero que es Marcelo Corazza. Pero no obstante eso, dijo, si yo me enterara que tocaba a mi hijo de 14 años, le pego un tiro en la frente. Así de directa fue en sus declaraciones. Tamara, que hoy quisimos hablar desde la producción de A24, dijo que no quería decir nada. Ahora hizo un vivo en Instagram y acaba de terminarlo diciendo estas palabras. Repito, sorprendente para ella por esta situación, pero lógicamente, como diciendo, si hay algo detrás, que lo decida la justicia. Y hablando de justicia, lo que se está analizando en estos momentos, como noticia también de último momento, mientras Marcelo Corazza espera ser indagado, la disposición la va a tomar el juzgado 48 que tiene la causa. Lo que se está analizando es el material secuestrado, que es más que importante, les digo. ¿Por qué? Porque lo secuestrado a Marcelo son 4 celulares, anotaciones que tenía a mano, una tablet, 12 cassettes VHS, estos que ya quedaron, creo, en el olvido, pero para algunos evidentemente todavía lo utilizan, y pendrive. Así que desde 4 celulares hasta 12 videos de VHS o cassettes de VHS son los que están analizando ahora. Todos los secuestrados se está analizando en estos momentos, además de aquel que es el misionero, que es Marcela, la persona que está identificada como jefa de esta banda. El papel de Corazza se va a saber seguramente en las próximas horas o en los próximos minutos, cuando justamente declare o sea sometida a indagatoria. Vamos a ir, como te decía, que la que habló fue Tamara Paganini. Dijo entre algunas cosas, o te resumí algo, pero si querés la vamos a escuchar porque acaba de terminar su vivo de Instagram y esto decía. Pero Marcelo, no puede ser. Lamentablemente hay cada vez más gente con estos desvíos, con estos, se llama desvío. Poner, no sé cómo le dirá a un psicólogo, pero, no sé, síndrome de no sé qué, síndrome de que te gustan los pibes. Bueno, eso, chicos, el Marcelo que yo conozco no es este del que están hablando. Y como puede ser, el día de mañana me pueden decir que es mi hermano o mi mejor amigo y yo no lo voy a poder creer hasta que me demuestre lo contrario. Ahí está, para la sociedad primero es culpable hasta que se demuestre que es inocente. Para mí, como yo lo quiero, como yo lo conocí, como lo... ¿Entendés? O sea, ponete en mi lugar. Imagínate vos, o sea, ponete en mi lugar. Bueno,
Ahí estaba, ponete en mi lugar, dijo, ¿no? No es el Marcelo que ella conoce, evidentemente, dice, y esto es cierto, ¿no? Lo que dice, para la sociedad siempre primero es culpable. Y en realidad debería ser todo lo contrario. Es, uh-huh. Uno es inocente hasta que no se demuestre claro. Lo contrario. Lo cierto que para la justicia, hasta este momento, hay pruebas para no solo allanarle la casa, secuestrarle los elementos que se le secuestraron, sino también para tenerlo incomunicado. Así que en un ratito se espera el comienzo de la declaración indagatoria. Y a 3 minutos de las 7 de la tarde te cuento que en este momento el Gabinete Económico está definiendo medidas. Medidas seguramente que van a tener un horizonte cambiario. Van a ir anunciando, va a haber anuncios incluso oficiales sobre la llegada de divisas a las reservas del Banco Central a préstamo, ¿no? Por supuesto. Pero en concreto estamos viviendo y atravesando uno de los días tal vez más calientes. Poneme las placas, por favor, dale, acompañemos. Es un juego muy peligroso el que se está viendo en las últimas horas, porque la interna de la política está atravesando la economía. El dólar y la inflación reavivaron la interna que hay entre el jefe del Gabinete Económico, que es Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández. Algo que, de alguna manera, no parecía crisparse porque la principal pelea estaba dada entre el kirchnerismo o entre la vicepresidenta y el presidente. Bueno, ahora entra en juego también una discrepancia con el ministro. ¿Pero por qué? Porque en el fin de semana trascendieron borradores de un nuevo programa económico vinculado al desdoblamiento cambiario. Y esos trascendidos que llegaron a muchos celulares de periodistas no llegaron por parte de la oposición o del mercado. Llegaron por referentes que forman parte del gobierno o que pasean los pasillos de la Casa Rosada. Entonces, eso perturbó un poco los planes de Sergio Massa, que no pensó que se iba a dar a conocer algo que en realidad estaba discutiéndose en el Gabinete Económico. Y todo esto, que se da a conocer en un fin de semana donde no hay mercado cambiario, se dio a conocer en el medio también de las proyecciones de la sequía. Entonces, la gente llega al fin de semana, como llegamos el viernes pasado, con noticias internacionales que no nos ayudan en nada, te contamos lo que está pasando con los bancos, con una situación endeble por parte de los dólares que aporta el campo y con noticias de inflación. Y en el gobierno, alguna crispación interna hace que se empiecen a repartir cosas que deberían discutirse puertas adentro en un gabinete. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando el mercado financiero abrió hoy, abrió con la especulación de que a primera hora se iba a anunciar un desdoblamiento cambiario. Y esa especulación surge de algunos enviados del oficialismo que querían que eso se supiera. Los números que hoy tiene el gobierno son números que en realidad chocan con una realidad que no había visto. No habían dado el acento al protagonismo que tenía que tener la sequía. No vieron la gravedad de la sequía. Hoy los informes privados ya hablan de un aporte que va a ser 20.000 millones de dólares menor, inferior a las proyecciones que estaban dadas en materia de los cereales que se exportan y también de las industrias que giran alrededor del campo. Una sequía que está siendo abismal y que perturbó ese programa de gobierno que estaba pactado con el Fondo Monetario. Llegar al número de reservas que pedía el Fondo Monetario es una misión imposible hoy, cuando el principal aportante de esas divisas te está diciendo que no llega por las inclemencias del clima. Y esto hizo lo suyo, entre los rumores, el clima internacional, que se cae un banco, que lo compra otro, más los dólares que no van a llegar, hicieron que esto se acentuara. ¿Qué es esto? La brecha cambiaria. Te lo mostramos el viernes y te lo muestro hoy. Hoy el dólar blue tocó un récord histórico. En un momento de la jornada estuvo en 385 pesos, cerró finalmente, en general, para las operaciones de mayor volumen, por lo que dicen en el mercado, 384. El mayorista se devaluó. Perdón, el peso se devaluó. El mayorista subió. El tipo de cambio oficial subió. El gobierno se vio obligado a devaluar hoy.
Y el dólar financiero, fíjate en el nivel en el que está, 403 pesos con 68 centavos. Tenés una brecha cambiaria tóxica del 98%, con valores récord. Si te estás por ir al exterior o pensabas en hacer algún plan al exterior, te digo que hoy tenés que pensar un dólar tarjeta o turista de 421 pesos. Malos trámites. Muy complejo. Malo burocrático. Muy complejo. Entonces, en definitiva, lo que está pasando es muy grave en materia cambiaria porque el gobierno tenía que pagar mañana y pasado mañana parte de su deuda con el Fondo Monetario. Pero ese dinero no lo tiene. Y tampoco lo va a tener porque está esperando que el Fondo Monetario le preste para a su vez poder darle. Tenía que llegar una inyección de liquidez por parte del Fondo Monetario. Eran unos 5.300 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Pero hay que pagarle 3.000 millones de dólares esta semana. Como no llegaron los 5.000, no hay para pagarle los 3.000. Así que hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para postergar por lo menos esa situación hasta el 31 de marzo, para ver si el Fondo Monetario se pone de acuerdo en prestarnos el dinero que necesitan acá en la gestión económica para darles el dinero a ellos. Si ellos no nos prestan, no hay dinero para darles. Déjame decirte que no es lo único que preocupa y lo único que está reviviendo esa interna que hay en el núcleo duro kirchnerista, en el Frente de Todos, porque esto también es complicado. La inflación de mayo, la inflación de marzo. Dije mayo porque se suponía que en abril y mayo íbamos a estar en el 3%. Bueno, estamos cerca de ese mes y mirá en dónde estamos, 7%. Los privados están relevando que en marzo estaría dando 7%. Sí, inclusive ayer hablaba con algunas consultoras que te lo daban más cerca de 8%. Lo cual es una pésima noticia. Y ahí claro. Déjame sumarte una cosita acá. Ayer cuando circulan todos estos rumores, ahí es la discusión del ministro de Economía con el presidente diciéndole, dejá de tirarme gente a filtrar en off información, porque hoy fue un caos, por esto se que mataron. Vos decías. Sí, se mataron. Ver, digámoslo es que como es. Es muy frágil decir que va a haber un desdoblamiento en esta situación. Claro, esto lo que hizo fue revivar más el nerviosismo, por eso te mostraba el financiero. Ahora, cuando hablamos de dólar, no es solamente el dólar para los que pueden comprar, ahorrar o resguardarse o defenderse del robo de la inflación. Es también cómo impacta en los precios en una economía en donde, como siempre te contamos, todo está trazado por algo que es importado. El salario mínimo, discusión y debate del día de mañana. Mientras los gremios, lo veíamos a Yasky, muy preocupado por qué va a ser Alberto, si es candidato o no. Mientras tanto, menos mal, el Consejo del Salario tomó nota que se tienen que reunir esta semana para definir esto. Aumentaron en noviembre el salario mínimo, pero tanto por detrás de la velocidad en que aumentaron los precios que en definitiva no aumentaron. En términos reales cayó el salario mínimo de noviembre a hoy con la proyección más moderada de inflación, un 10% el poder adquisitivo. Claro, yo te digo, ¿qué haces con 69 mil pesos hoy? Apenas no sos pobre, según el INDEC. Apenas. Con estos números le doy la bienvenida a nuestro amigo Kachanowski, que está con nosotros. Hola, Cacha, querido. Está sacando cuentas. Un poquito preocupada. Te vi en un tuit que pusiste y leí una nota muy interesante que escribiste. No sé si podemos compartir, Romy, el título de la nota. La nota que escribiste para el diario El País y los riesgos de la hiperinflación en Argentina, si es que los hay. Yo la leí, pero me gustaría que ahondemos en esto y este es el cuadro en el que arrancamos. Mirá, yo no digo vaya por. Ahora, acá hay que decir: la inflación no es a partir del. Pasamos de inflación claro. A es cuando ya el coste tanto del dinero, las remarcaciones de precios que tenés. Cacha, tengo un problema con tu micrófono. Te lo van a solucionar. Mientras tanto, te voy contando esto o lo vamos compartiendo, la nota que vos escribías. Vos haces un recuento de la inflación acumulada desde que Alberto es presidente y el número de la inflación acumulada, digo, porque tanto que los tres dígitos, ¡ay, qué miedo! Bueno, mirá la inflación acumulada según la estadística oficial del IPC del INDEC. 369,5% es la inflación acumulada según el cálculo que vos hiciste. Entonces, claro, con estos números es muy difícil hablar de crecimiento además, del salario, Marce, de proyección. ¿Qué herramientas tenés para frenarlo? Viste que se fueron comiendo herramientas y hoy vos mirás al gobierno y es esto, ¿no? ¿Qué herramienta te queda? ¿Cuáles te quedan?
ya hiciste el cambio rimbombante del ministro de Economía, que se lo va comiendo la propia gestión, y después decís, bueno, ¿qué te queda como Estado para anunciar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué le queda al Estado para anunciar en esta guerra, como diría Alberto Fernández, contra la inflación? Cacha, ahora sí. Ahora te escuchamos bien. Te estás con cable de por medio, pero lo importante siempre es escucharte. No. Igual me leen los labios cualquier cosa, no hay problema. Tenemos la traducción en simultáneo. Siempre digo lo mismo, así que... No, a ver, lo que hice fue... vos mirás cómo fue la evolución cuando llegamos a la hiper en el 89. El plan austral se anunció en el 85. Junio del 85. En el 86 la inflación fue del... suponente de 85%, 87%, cosa por decir. Se duplica al año siguiente. O sea, estoy hablando del 88. Y en el 89 te fuiste al diablo. O sea, la hiper no avisa. Es cuando la gente empieza a huir tan rápido el dinero y vos vas al supermercado y todos los días te remarcan los precios o te remarcan los precios a la mañana o a la tarde. No todas las hiperinflaciones tienen el mismo volumen o la misma tasa, pero es cuando hay una fuerte huida del dinero, o sea, te sacás los pesos de encima y comprás lata de atún, lo que sea, para defenderte. Y al mismo tiempo, ¿cómo te das cuenta? Está bueno eso, pero ¿cómo te das cuenta que estás en hiperinflación? Porque, digo, la medición de la estadística oficial del INDEC está trazada por acuerdos de precios, que son los que se miden en determinados puntos de venta. La hiperinflación no se mide. Se va a 3.000. O sea, desde el punto de vista de la teoría económica, no hay un número que te dice, mirá, de este número pasaste a hiper. No, no existe eso. Existe un concepto. No sé si claro. Es difícil de explicarlo, pero es un concepto. Y ¿sabes cómo? Esto lo percibe la gente cuando va al supermercado y ve si están remarcando todo el tiempo los precios o no. Todo, no sé. Vos te debes acordar, vos también. En el 89 ibas y a la mañana y a la tarde te cambiaban los precios todo el tiempo. Entonces, yo no sé si hoy estás en un nivel de remarcaciones de precio a la mañana y a la tarde. No sé si todos los días, pero varias veces por semana. ¿Y qué herramienta queda? ¿Qué herramienta quizás no se usó en el 89 y se puede aplicar ahora? No, lo que pasa es que vos tenés una situación crítica igual que en el 89 en la deuda que tiene el Banco Central con los bancos. En el año 89, los bancos le decían, el Banco Central le decía a los bancos, tráeme los depósitos de la gente y dejalos acá. En ese momento se llamaban depósitos indisponibles, bonovices, en fin, tenían varios nombres, pero lo resumo en depósitos indisponibles. O sea que el Banco Central le pagaba a los bancos por dejar inmovilizada la guita ahí y tenía un gasto cuasi fiscal que fue fenomenal y terminaste en el plan Bonex en diciembre del 89. Esa es una cosa. ¿Hoy qué tenés? Tenés el Banco Central que le debe a los bancos el equivalente a dos veces lo que es la base monetaria o, para la amplia audiencia, los pesos que están circulando. Sí. Los intereses que hoy paga el Banco Central por esa deuda, supera el déficit fiscal del Tesoro. O sea que estás en una situación, no te digo exactamente igual en números, pero en la dinámica es la misma. Ahora, se te junta otro problema. Vos recién estabas hablando de 20.000 millones de dólares menos de exportaciones. Claro, porque digo, ¿escuchaste, Vidal? Hablan de crecimiento o de la expectativa de crecimiento de Argentina. Ya por sí este año no va a haber crecimiento. No, este año, olvídate. Dos puntos menos va a aportar el campo. Los últimos cuatro meses del año pasado, el estimador mensual de actividad económica que marca la tendencia del Producto Bruto dio para abajo. O sea, hubo recesión. Entonces, te digo, vos tenés 20.000 millones de dólares menos, que son dólares artificialmente baratos que no vas a tener para darle a los que producen dólares artificialmente baratos para que importen insumos. Entonces, tenés dos chances. O acelerar la devaluación, cosa que tampoco lo vas a resolver, porque ya la sequía no la puede dar vuelta atrás. El volumen no lo vas a poder aumentar. Así que, y te van a faltar dólares, se te va a trabar la economía. Pero vos me hablas de te está pasando. Hoy, se va a profundizar. La semana pasada el Banco Central tuvo que vender a razón de 100 millones de dólares por día para abastecer lo que son la importación de insumos, los más básicos, para no frenar la actividad tanto. Hoy ya el número subió a casi 300 millones de dólares en el día, 200 y pico. Pero casi fíjate 300. Que tomaron un swap con China, o el swap con China lo están transformando en deuda para tener dólares. O sea, se están financiando
con deuda externa para financiar un tipo de cambio artificialmente bajo. Entonces digo, lo que más me decís, va a pasar, no, ya está, digo, ya está pasando. Entonces. Y entonces vos vas a tener que en algún momento se va a cerrar la brecha cambiaria. Cuando vos mirás los últimos 50 años, mes a mes, de la brecha cambiaria, que es la serie que yo tengo, 50 años, tuviste picos del 100%, obviamente, no son tantos, estás en uno de los picos históricos más grandes. ¿Qué es lo que pasó cada vez que desapareció la brecha? No fue que Blue bajó para igualar al oficial. El oficial subió hasta el nivel del Blue. O sea que te espera un escenario sumamente complicado. De ahí a que... Ahí vamos a dar un toque más, de más optimismo. No te digo que esté todo perdido, pero el próximo gobierno tiene que tener mucha convicción política de hacia dónde va a ir. Pero tenés un 98% de brecha. Entonces, más allá de la convicción, sí, si en algún momento va a converger, ¿es tanta la diferencia que da un poquito de miedo que no haya un sobresalto de evaluación brusca? No lo vas a poder evitar. No lo vas a poder evitar. Mirá la historia de la Argentina. Tomá, te digo, 50 años tomé. Mes a mes, promedio mensuales. Y no lo vas a poder evitar. Porque no es que vas a tener un flujo de dólares que va a entrar en la Argentina y va a ser que vas a tener un... Con esta base de inflación, una devaluación brusca que no se puede evitar, ¿no va a generar una hiperinflación? Te puedes terminar en una hiper. ¿Cuál sería el problema? Que te salte el tipo de cambio, la gente vaya a los bancos, pida los pesos, el banco se dé vuelta y le diga al Banco Central, che, la tengo a Marcela acá que quiere los pesos. Tomá este papelito que se llama LELIC, dame los pesos. Y el Banco Central no los tiene. Entonces ahí tenés dos posibilidades. Ahí vas. Posibilidad uno, te enchufan un plan Bonex. Claro. Y claro. Ese es a donde van a ir. Posibilidad dos, emitís y haces una hiper. Posibilidad tres, encontrás activos para cancelar los 30 mil millones de dólares que el Banco Central le debe a los bancos, que los bancos tomaron con depósitos. Hoy no sé en qué provincia se pagaba con bonos. Acordad, sí, sí. Reciente. Y te queda una cuarta, que es que tengas la suerte de hacer un plan económico de tal confianza, con un gobierno que genere tanta confianza, que entren dólares al sistema, que pesos al sistema, o sea, depósitos, y se te vaya licuando la deuda. Pero, sobre... ¿qué? Magia, bueno, o sea, todos los que lo esconden, no, de repente dicen, ahora sí confío, vamos con los dólares del banco. Genera un shock de confianza. A ver, yo te estoy dando el menú. Vos después ponés el porcentaje que quieras. Digo, este no me parece, este me parece lejano. Voy tachando, viste, en mi esquema mental, digo, este no lo veo, no veo que la gente diga, ahora sí queremos confiar. A ver, los economistas no podemos pronosticar el futuro. Lo que podemos ver es cuál es el escenario, cuáles son las opciones, y después le asignás por probabilidad a cada una de ellas. Esta me gusta, esta no me gusta. Señor Kachanovsky, yo ya sé que usted no es mago, que no acaricia ninguna bola de cristal, que no tiene una conexión con la fuente. Más tengo que preguntarte por lo que te había dicho antes del corte. Porque la gente del otro lado se preocupa y dice, bueno, a ver, y más o menos. El gobierno no te dice cuánto cree que va a ser la inflación, ya ni de eso hablan. No. Pero ¿cuánto pensás que termina el año? No. El año puede terminar. Vos terminaste el año pasado en 100, sí, ¿cierto? Podés terminar en el 200, se te duplica la inflación. Vos mirás las series históricas y en estos procesos se acelera tanto la inflación, y más en un país como en Argentina, donde todos sabemos cómo tenemos que defendernos de la inflación. Está bien, es cierto que la población no es un stock, es un flujo, porque es gente joven que viene y que no vivió lo que vivimos algunos, no te me incluso a vos, lo meto a él y a mí, que somos los dos más jovatos. Cuatro yo. ¿Eh? Cuatro viví. Cuatro, Jorge. Oh. Pero de todas formas, los chicos aprenden rápido ahora también, ¿eh? Aprenden muy rápido cómo se tienen que acomodar a la inflación. Entonces, te lo resumo de esta forma. Yo creo que podés terminar en 200% con toda facilidad. Es más, yo no sé si a mitad de año o antes no se pega alguna piña. Te faltan 20 mil millones de dólares. ¿Más? No, pero, a ver, cuando hablas de desdoblar el mercado de cambios, perdóname, lo voy a decir en francés. Me están jodiendo, lo tienen dividido en 58 partes. ¿Qué más quieren desdoblar? ¿Y hacerlo oficial no sería una buena medida? ¿Qué cosa? ¿Hacer un dólar para importación y un dólar...? Eso 58 millones de veces. Claro, pero ¿no habría que hacerlo ahora? No. Es una mala decisión. Era una unificación cambiaria, pero hacerlo sin un plan económico, sin un gobierno que dé... Ahora, Cacha, te hago una pregunta.
los que tenemos alguna edad. Siempre el ejemplo que más se pone en el común, en las conversaciones comunes, es el famoso Rodrigazo. Sí. Mi pregunta es política, no macroeconómica, sino política. ¿Vos crees que la situación que estamos atravesando es de mayor riesgo que la que se denomina vulgarmente Rodrigazo? Recordémosle a los más jóvenes que el Rodrigazo fue en el año 75. Celestino Rodrigo tuvo que acomodar las... Cuando se rompió el pacto social. Ahora, Celestino Rodrigo no fue el culpable de eso. No, no. Quiero aclarar esto. No, te digo, siempre lo aclaro porque me parece que es justo decirlo, que el que armó el lío fue Gelbar y el que destapó la olla fue Celestino Rodrigo. Sí, y la muerte de Perón, pero eso es dimensión política. Ese es un agregado político que es correcto lo que estás diciendo. O sea, que hay que agregarlo. Ahora, lo que te digo es, tenés dos combinaciones de tormentas complicadas. Una, similar a la del Rodrigazo. Tal vez los volúmenes de devaluación o de aumento de las tarifas sean diferentes. En aquella época aumentaron 160% el gas o cosas por el estilo. ¿Te acordás que fue una cosa por el estilo? Sí. Pero, sí. Pero no importa. Lo que digo es, no sé si hoy llegás a ese nivel, más o menos, no lo sé. Pero además tenés el problema cambiario que estábamos hablando antes del Banco Central, que se te junta con la hiper del Plan Primavera. O sea, tenés dos tormentas que se te están viniendo. Bueno, pero no imagino a Massa siendo Celestino Rodrigo. Digo, Massa sería Gelbar y cuando esto esté por pasar, Massa se va. No lo, y bueno... Un tipo tan hábil para no quedar pegado en esas cosas. Es un muerto político si se come eso. Pero no puede ser una profecía autocumplida esto de decir, mira, viene la hiper, viene... Y ya, bueno, estamos todos como esperando el momento. Bueno, pero vos tomás la crisis internacional. Empieza con un banco regional, claro, desconfianza en la gente y se te transforma en algo sistémico. No sé si es sistémico o por ahí lo frenás antes, pero en general empezó en un lugar, en California, con un banco que... Sí. Bueno, no importa, no voy a contar la historia, pero un banco que tenía mal su activo y su pasivo. Sí, puso en jaque a otro de los más importantes. Y todos empezaron a dudar, porque ¿quién tiene información de qué hace el banco afuera? Ahora, Cacha... Terminaste... O sea, es un problema de desconfianza. Y este gobierno no genera ninguna confianza. La palabra expectativa suena siempre como la única ancla que podría llegar a tener este gobierno para que no se vaya al demonio el número de inflación e incluso el tipo de cambio informal, el paralelo de la bolsa y demás. Pero la expectativa está puesta en esto que resaltaba Ramón y Carlos. Está puesta en que se acelera el proceso inflacionario, por lo menos en las encuestas que vemos. Obvio. Vos vas a tener un proceso de aceleración de la inflación. La aceleración de la inflación te lleva a que la gente se escape más rápido del peso. Entonces vos emitís un 10% más y tenés un 20% de inflación. ¿Por qué? Porque una parte explica por la mayor cantidad de pesos que emitiste. Además, tenés caída, o sea, te sacás pesos de encima más rápido. Y además vas a tener menos bienes ofrecidos en el mercado por falta de insumos porque no hay dólares. Entonces, juntás las tres cosas y tenés un problema serio, muy serio. Armaron un lío en el país, pero de un calibre que yo te diría que no sé si es tan comparable con la historia económica argentina de los últimos 50, 60 años o cosas por el estilo. No sé si es tan comparable ni siquiera con el 75. Era otro contexto, otro historia, era, ¿no? Entonces, en no concreto... No se puede comparar tan fácil, pero para decirte, igual, no sé. Lo que tenemos... O los papeles que se proyectan serán los papeles que firme el próximo presidente cuando asume, diga, esto hay, esto me dejaron, sea el que sea el color político que gobierne. Sí. ¿Cuánto tarda en reconstruirse Argentina? Si tenés un gobierno que genere confianza, que esté convencido cuál es el rumbo que tiene que seguir, tiene un equipo económico que genere confianza y sepa para dónde ir. No, yo escucho mucho a chamuseros también, ¿no? Pero vos tenés que tener respaldo político, convicción política de hacia dónde ir y un equipo económico que tiene que estar convencido también del rumbo. No lo hago porque no tengo más alternativa, tengo que hacerlo ahí. Bueno, eso te lleva los primeros 4 años a acomodar la economía argentina y girás el barco. Los otros 4 años empezás a navegar y después 4 años más empezás ya a tener más velocidad de crucero. No vendamos el humo, sigo yo y hago pelota todo porque soy un macho bárbaro. No existe eso. No existe. No hay shock de confianza, no existe. No, shock de confianza hay. Pero no magia. No,
Señor Roberto Kachanowski, muchas gracias. Sí, te consumí en vivo en este reportaje. Gracias, Cacha, gracias, querido. Nos tenemos que despedir. Lili, hay una breve punta sobre los cortes de mañana. ¿Hay cortes sí, de mañana? Sí, atención con mañana, porque va a haber una marcha hacia la Fiscalía de la Ciudad. Ruidazo de los licenciados en enfermería a las 12 en la zona del Obelisco. Van a salir del Obelisco hasta la Fiscalía de la Ciudad, así que atención con los cortes y con las movilizaciones. Muy bien, quédense en la continuidad informativa de A24, ya llega Facu Pastor y su equipo. Nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde porque tenemos más para que sepas. Chau.